sale el 8 de febrero. Sale literalmente en 4 semanas. En 4 semanas lo tendremos ya entre nosotros. Probablemente un poco antes con accesos anticipados y esas cosas, ¿vale? En fin, vamos con el diario de desarrollo. Se llama Diario de Desarrollo 85, La vida de un artefacto. Hola y bienvenidos al Diario de Desarrollo 85 de Crusader Kings 3. Soy Areisak, diseñador de contenido. Y que algunos de vosotros me recordaréis de Imperator. Bueno, pues ahí está, antiguo creador de diseñador de contenido de Imperator. ¿Cuándo sale la tracklist del Victoria 3? Pues supongo que la lanzarán junto al juego, ¿vale? Supongo que la lanzarán junto al juego. Normalmente estas cosas no suelen, ¿cómo decirlo? No suelen sacarlo anticipadamente. Sí que suelen sacar el tema principal. Si os acordáis, hace tiempo salió el tema principal del Victoria 3. Pero pregunté a la gente de Paradox y me dijeron que esto era una iniciativa que había tenido el compositor por él mismo, el compositor del tema principal. Y el compositor dijo que, bueno, el tema es que retiraron el vídeo, ¿vale? En plan, retiraron el vídeo, no se sabe exactamente qué pasó. ¿Qué tal, Migu King? Muy buenas tardes, tío, bienvenido y feliz año. Bueno, mientras se va acercando la fecha de lanzamiento, recordad que quedan 4 semanas. Ahora cambiaré lo del logro también, Aruiz. Ahora cuando empecemos la campaña lo voy a cambiar todo. Como estáis probablemente pensando, los artefactos tienen bastante más que ofrecer. Vamos a echarle un vistazo. En primer lugar, debéis saber que ahora los artefactos son una inversión que requieren tiempo y dinero. Un personaje inspirado te los creará, pero ¿qué va a hacer que se sientan como que son realmente tuyos? ¿Qué tal, Barón Rojo? ¿Esos logros son dos distintos? Eran dos distintos, Arwiz. Pero solo hicimos uno. Solo hicimos un logro que fue el de los mercenarios, el de volverse lector. Creo que lo haremos en la campaña de Austria, pero no lo sé. ¿Vale? ¿Por qué no inscribir tu nombre en ellos? Mientras que un personaje inspirado va a estar trabajando duramente haciendo un bonito artefacto para ti, te preguntarás cómo quieres hacer para preservar la gloria de tu nombre para la posteridad. Quizá quieras impresionar a tu amante, memorizar a tu alma gemela fallecida, e incluso hacer que el artefacto sea un testimonio de tu fe, una dedicación para siempre. O sea, puedes nombrar al artefacto. Alejo, muchísimas Soli, vengo a gracias. saludar. Un gusto verte en este COVIDico 2022, Trax. Feliz año, Alejo, ¿qué tal estás? Muchísimas, muchísimas gracias. COVIDico, mucha gente con el COVID, supongo que en vuestro ambiente lo estará pasando todo el mundo. Yo creo que lo he pasado por segunda vez incluso estas navidades, no lo estoy seguro, pero creo que lo he pasado por segunda vez incluso. Y lo ha pasado muchísima, muchísima gente. Hay familiares y amigos que no he visto, pero bueno, supongo que estamos todos un poco en las mismas. Y Barón Rojo. Feliz año, majo, eres un máquina. Recemos porque el imperator reviva. Hombre, ojalá, ojalá, varón, tío. Yo es lo que más ganas tengo de este año, sin duda. Más incluso que Victoria 3, con todo el cariño y el respeto, pero si me dicen que Imperator vuelve, sería increíble. No creo, pero ojalá, chicos. Y muchísimas gracias, varón, por esa suscripción. Efectivamente, podemos ponerle nombre a nuestros artefactos. Está chulo. Aquí tenemos más ejemplos. Un lema para las eras. Tenemos nombres. Aquí vemos la pantalla de inventario, ¿eh? Está guaparra. Está bastante, bastante chula. Yo creo, sinceramente, que con este DLC, en algunos aspectos, el Crusader Kings 3 se va a poner bastante por encima del CK2. Sobre todo a nivel de roleo con objetos y tal. Yo creo que va a superar un poco al CK2. Aunque obviamente está por verse, ¿no? O sea, yo no es que lo haya probado. Sé que hay mucha gente que está jugando en la beta del DLC, que están teniendo acceso y tal, modders y tal. Pero bueno, en plan, es lo normal. Pasó lo mismo con CK3 y si no me equivoco, pasa lo mismo con Victoria 3, ¿vale? No he pillado el COVID en estos 2 años. Pues tío, cómprate la lotería o algo, porque es tener bastante, bastante suerte. Ocasionalmente un personaje inspirado puede pedir que le digas qué funcionalidades esperas de tu artefacto. Si tu armadura debe brillar tanto para tus caballeros en el campo de batalla, cuando los lideras, o si debería favorecer la practicalidad y hacer que sea más efectiva en las áreas montañosas, puedes escoger un ángulo para tu artefacto que se asegure de que ciertos modificadores aparezcan en la creación. Hombre, Bane, ¿qué tal? Tremendo pelazo. Gracias, supongo.
13 de Marte, ya somos dos. Pongo el del otro día, ya ves, ¿eh? Ya ves. Isco de vez en cuando aparece, tío. En fin, aquí decidimos la dirección creativa de nuestro artefacto. Mira, aquí parece ser que con esta decisión ganaría un modificador relacionado con nuestros caballeros. Interesante. Una lógica separada, los artefactos no van a existir en el vacío, pero son objetos que están viviendo en un mundo vivo. Se supone que los vamos a utilizar, intercambiar, van a ser robados y pueden ser dañados. Con tiempo y con uso, la durabilidad de un artefacto decae. ¿Qué sucede cuando la armadura de nuestro abuelo se vuelve mellada o nuestra espada pierde su filo? Necesitaremos a un experto. El anticuario en nuestra corte se va a especializar no solo en mantener, sino también en reparar nuestros artefactos. Solo con unos pocos clics y algo de oro, los artefactos estarán tan bien como si fueran nuevos. Vale, aquí básicamente pagamos a nuestro anticuario para que reforje nuestros objetos. Porque habla en tercera persona. ¿Qué son esos círculos de carga de los artefactos? Estos circulitos de aquí es cuando tú dejas posado el ratón sobre una opción. Cuando la dejas bastante rato encima, luego puedes mover el ratón sobre esta ventana y obtener más información. ¿Los artefactos tendrán impacto visual en cómo se ven? Algunos tienen diseño en 3D y otros no, ¿vale? Va a haber bastantes armas y tal que no tengan diseño especial en 3D, si no me equivoco, pero bueno. Sé que va a haber algunos genéricos y otros que no sean tan genéricos, ¿no? Bueno, si reparar... algunas veces reparar un artefacto no va a estar a la altura de lo que esperamos. La armadura de nuestro abuelo, pues ha visto muchas aventuras, pero es muy antigua. Y si tuvieras una armadura nueva y más bonita, pues sería mejor, ¿no? Antes de que te intentes deshacer de ella, tienes otra opción, reforjarla. Reforjar el artefacto de tu inventario, vas a cambiar un artefacto del pedestal para exponerlo en tu corte. Por supuesto, los modificadores cambiarán de acuerdo a esto. Llevará armadura que te haga más duro de matar, pero va a ser incómoda que de tenerla en tu trono o algo así. Y aquí vemos varias armaduras, ¿no? Y cómo se ven en los pedestales o en los sitios donde se enseñan los objetos. Va a estar muy guapo, yo creo, también este mod rollo en partidas multijugador. Rollo, ir a ver las cortes de tus amigos y cosas así. En algunos casos, quizá no te preocupa suficiente un artefacto como para repararlo o reforjarlo. Cuando un artefacto llega a cero de durabilidad, será destruido y desaparecerá de la partida. Pero antes de que esto suceda, otras posibilidades pueden abrirse para ti a través de eventos. Quizá un recolector de desechos te ofrezca comprarlo a cambio de algo de oro. O quizá tu anticuario puede encontrar otro propósito para ese artefacto, ¿no? Aquí vemos, pues eso, eventos relacionados con los artefactos. Bastantes nuevos eventos va a haber en el juego, ¿eh? Gracias a este DLC, eso va a estar chulo, que vamos a tener bastante más variedad en el juego. Y eso siempre es positivo. Finalmente, algunos artefactos van a ganar reputación o una historia con el paso del tiempo. La espada de un general que triunfe con éxito será recordada como un arma temerosa o terrorífica. Mientras que la corona que estuvo en la cabeza de tus predecesores dinásticos durante generaciones será reconocida como un símbolo para tu gente. Pero ten cuidado, ya que quizá tú o tu artefacto ganéis una reputación ominosa, tu artefacto sería conocido como un objeto maldito. O sea que va a haber también tema de objetos malditos y tema de prejuicios y movidas chamánicas y tal, ¿no? Algún día podrás personalizar totalmente tu corte, como por ejemplo la arquitectura y eso. Eso lo veo más complicado. Me da la sensación de que en general va a haber como... Bueno, sabemos que va a haber distintos tipos de cortes según la región cultural en la que estás jugando, pero lo que tiene pinta sobre todo es que la personalización va a venir de qué tipo de objetos ponemos, qué decoración ponemos en la sala y poquito más. O sea, que en general tampoco va a haber tantísimos cambios, creo. Pero bueno, aquí vemos pues eventos relacionados con distintos objetos en función un poco de la fama o de lo que tengan, ¿vale? Los objetos malditos suena bastante chulo. Está muy guapo. De hecho, si no me equivoco, el de el Community Flavor Pack... ¿Cómo se llamará esto? Community Flavor Pack... No sé cómo se llama el Twitter este, tío, Flavor Pack.
Bueno, el Community Flavor Pack ya va poniendo de vez en cuando como que está trabajando en artefactos y eso, ¿vale? O sea que el mod debería estar actualizado de cara al lanzamiento del DLC, ¿vale?